En esta ocasión les traigo una cápsula fuera de lo habitual, dado que es la primera vez que no hablamos desde el punto de vista académico, sino que les comentaré algunos datos curiosos con respecto a la historia de las telenovelas. ¿Sabían que hay actores y actrices que han hecho tan perfecta mancuerna en la historia del corazón? ¿Razón por la cual ellos vuelven a trabajar juntos en más de una ocasión? Ya sea como protagonistas o en papeles de padres e hijos o incluso sirvientes y patrones. En esta ocasión, solo les mencionaré el caso de algunos de estos histriones que han trabajado juntos en más de un melodrama casero. Así como también les comentaré qué actores han participado en más de una adaptación de la misma historia. Acompáñenme en este recorrido. Actuaciones que se repiten en las telenovelas. Adela Noriega y Mauricio Islas fueron Alfonsina Valdés Rivero y Alejandro Ramírez Insunza, pareja protagónica, en la telenovela El Manantial. Y después fueron Matilde Peñalver y Beristain Curiel y Adolfo Solís, o también conocido como Felipe Santamaría, pareja protagónica en la telenovela Amor Real. Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron Teresa Chávez y Arturo de la Barrera, pareja protagónica en Teresa. Y después fueron Montserrat Mendoza Yacinti y Alejandro Almonte Domínguez, pareja protagónica en Lo que la vida me robó. Adela Noriega y Eduardo Llanes fueron Lucero Sandoval Barbosa y Enrique Toledo, pareja protagónica en Dulce Desafío. Y después fueron Sofía Elizondo Acevedo y Juan Reyes Robles, pareja protagónica en Fuego en la Sangre. Anaí y Daniela Luján fueron Adela Monroy y Daniela Monroy, hermanas en El Diario de Daniela. Y después fueron Giovanna Luna y Sabrina Luna, hermanas también, en Primer Amor a Mil por Hora. Jorge Salinas y Pablo Montero fueron Óscar Reyes y Franco Reyes, hermanos en Fuego en la Sangre. Y después fueron Fernando Lascurain y Diego Lascurain, hermanos también en Mi Corazón es Tuyo. Raimundo Capetillo y Susana González fueron Filemón Paz y Andrea Paz, padre e hija en Velo de Novia. Y después fueron Justo Darién y Camila Darién, padre e hija nuevamente en el melodrama Pasión.
Alejandro Camacho y Angelique Boyer fueron Hierro y Sandy, padre e hija en Alma de Hierro. Y después fueron Augusto Castañón y Elisa Castañón, padre e hija nuevamente en Abismo de Pasión. Victoria Rufo y Osvaldo Ríos fueron Cristina Álvarez Rivas de Rivero y Diego Hernández, pareja en Abrázame Muy Fuerte. Y después fueron Victoria Gutiérrez de Sandoval y Osvaldo Sandoval, pareja nuevamente en Triunfo del Amor. Diana Bracho y Aurora Molina fueron Evangelina Vizcaíno y Jovita, patrona y sirvienta en Cadenas de Amargura. Y después fueron Herminia y Dariana, patrona y sirvienta en Infierno en el Paraíso. Carmen Montejo y Belinda fueron Julia y Ana, abuela y nieta en Amigos por Siempre. Y después fueron Margarita y Violeta, abuela y nieta otra vez en Aventuras en el Tiempo. María Rubio y Alejandro Camacho fueron Catalina Krill y Alejandro Larios, madre e hijo en Cuna de Lobos. Y después fueron Lidia Arismendi de Lombardo Montemayo y Augusto Lombardo Arismendi, madre e hijo nuevamente en Imperio de Cristal. Susana González y Fernando Colunga fueron Camila Darién y Ricardo López de Salamanca, pareja protagónica en Pasión. Y después fueron Julia Gómez Luna y Eladio Gómez Luna, pareja protagónica también en Pasión y Poder. Rebeca Jones y Alejandro Camacho fueron pareja en dos telenovelas. Primero en la memorable El Ángel Caído, donde dieron vida a la pareja protagónica, María de los Ángeles Bustamante Lombardo, también conocida como Diana Inés Brown, y Roberto Florescano. Un año después fueron Vilma de la Fuente de Larios y Alejandro Larios Krill, en la memorable telenovela policíaca Cuna de Lobos. La pareja también participó en la telenovela Para Volver a Amar, aunque en esa ocasión no fueron pareja. Victoria Rufo y César Évora han sido pareja en tres historias. Su primer trabajo como pareja fue en la historia Abrázame Muy Fuerte, donde fueron Cristina Álvarez Rivas de Rivero y Federico Rivero. Después fueron Victoria Gutiérrez de Sandoval y Heriberto Ríos Bernal en Triunfo del Amor. Por último fueron Inés Huerta y Victoriano Santos en Las Amazonas. Victoria Rufo y Arturo Peniche han sido pareja en tres telenovelas. La primera vez fue en la telenovela de Telemundo Victoria, donde fueron Victoria Santiesteban Madrigal de Mendoza y Enrique Mendoza Prieto. Después fueron Cristina Maldonado Reyes, viuda de Rivas, después de Domínguez y Héctor Robledo en La Malquerida.
Por último, fueron Maura Fuentes de Salazar y Federico Salazar en la no tan exitosa historia de Cita a Ciegas. Sebastián Rulli y Ana Berta Spin fueron madre e hijo en Lo que la vida me robó, donde se llamaron Alejandro Almonte y Rosario Domínguez. Y después fueron Santiago García o Marcelo Salvatierra y Remedios García, madre e hijo nuevamente en Tres veces Ana. Angelique Boyer y David Cepeda fueron Elisa Castañón Bouvier y Damián Arango Mondragón en Abismo de Pasión. Y después fueron Ana Lucía Hernández, o también conocida como Ana Lucía Álvarez del Castillo de Rivadeneira, Ana Leticia Álvarez del Castillo Rivadeneira y Ana Laura Álvarez del Castillo Rivadeneira y Ramiro Fuentes en Tres veces Ana. Olvidamos decir que Angelique Boyer y Sebastián Rulli también fueron pareja en esta telenovela de Tres veces Ana, donde el personaje de Rulli se llamó Santiago García, o también conocido como Marcelo Salvatierra. Otras actuaciones. Y bueno, ahora que ya mencionamos a los actores que han sido pareja, padre e hijo o sirvienta y patrona en más de una ocasión, sigue platicarles de los actores que han sido compañeros en más de un melodrama casero. Alejandro Camacho y Kay del Castillo han sido compañeros de elenco en tres ocasiones. Su primer trabajo juntos fue en Muchachitas, donde fueron Leticia Bustamante Ortega y Federico Cantú. Después participaron en Imperio de Cristal, donde dieron vida a Narda Lombardo Arismendi y Augusto Lombardo Arismendi. En esta ocasión fueron hermanos. Finalmente, su último trabajo juntos fue Bajo la misma piel, en la cual encarnaron a Miranda Murillo Ortiz de Ruiz y Bruno Murillo Valdés, pero en esa ocasión fueron padre e hija. Diana Bracho también actuó con Alejandro Camacho en dos ocasiones. La primera en Cuna de Lobos, donde fueron Leonora Navarro Castillejos de Larios y Alejandro Larios Krill. Y después fueron Sara Ortiz Escalante de Murillo y Bruno Murillo Valdés en Bajo la misma piel. César Évora y Daniela Romo han sido pareja en dos ocasiones. Primero en Si Dios me quita la vida, donde sus personajes se llamaron Antonio Foscari y María Sánchez Amaro. Y después fueron esposos en Tierras Salvajes, donde se llamaron Arturo Otero y Amparo Ribelles de Otero. César Évora y Acela Robinson fueron amantes en la telenovela Cañaveral de Pasiones, donde sus nombres fueron Amador Montero y Dinora Faberman de Santos. Curiosamente, el cubano participó en la adaptación de la historia, Abismo de Pasión, donde también encarnó al mismo personaje, que en esa ocasión se llamó Rosendo Arango. Y después fueron esposos en Llena de Amor, Emiliano Ruiz y de Teresa, y Fedra Curiel de Ruiz y de Teresa,
que después descubrimos su verdadera identidad como Juana Felipa Pérez. Odiseo Bichir y Yolanda Ventura han trabajado juntos en tres historias. Primero en El Diario de Daniela, donde fueron Natalia Navarro y Joel Castillo, protagonista y antagonista. Luego en Cuando me enamoro, donde fueron pareja. Sus personajes fueron Karina Aguilar y el doctor Álvaro Nesme. Y por último en Fuego Ardiente, donde solo fueron compañeros de elenco. Aquí sus nombres fueron Pilar Ortiz de Ferrer y el profesor Heriberto. Yolanda Ventura y Fernando Changuerotti fueron pareja en Rosario Tijeras, donde fueron Andrea Peralta y El Pegaso. Y después fueron Pilar Ortiz de Ferrer y Dante Ferrer, pareja nuevamente en Fuego Ardiente. David Cepeda y Altair Jarabo han sido compañeros de elenco en 4 ocasiones. Primero fueron Damián Arango Mondragón y Florencia Landucci Cantú en Abismo de Pasión. Después fueron Ricardo Sánchez Bretón y Raquel Ledesma en Mentir para Vivir. Para continuar como Ricardo Bustamante y Victoria Escalante en las 2 temporadas de Por Amar Sin Ley. Finalmente fueron Álvaro Falcón Albarrán y Olga Collado en Vencer el Desamor. Altair Jarabo también fue compañera de Mark Thatcher en 2 ocasiones. Primero fueron Florencia Landucci Cantú y Gael Mondragón, después Gael Arango Mondragón en Abismo de Pasión. Y después fueron Mateo López Guerra Fuentes y Diana Montero en Que te perdone Dios, yo no. Julián Gil y Ana Brenda Contreras fueron compañeros en 3 telenovelas. Primero fueron Ulises Villaseñor y Maura Albarrán en Sortilegio. Y después fueron Bruno Rey y Ana Paula Carona Flores, después Ana Paula Carmona Flores de Montero y al ser reconocida por su padre Ana Paula Galván Flores de Montero en La que no podía amar. Por último, dieron vida a Carlos Ibarra y Alejandra Ponce Ruiz en las 2 temporadas de Por Amar Sin Ley. Gabriel Soto e Irina Baeva han sido compañeros en 2 telenovelas. Primero fueron David Robles Morán y Luciana Muñoz Estrada en Vino el Amor. Y después fueron Nicolás Contreras Alarcón y Masha Simonova en Soltero con Hijas. Eva Cedeño y Sergio Bazáñez fueron compañeros en 2 ocasiones. Primero en la primera temporada de Por Amar Sin Ley, donde fueron Leticia Jara y Gustavo Soto. Y después fueron compañeros en ¿Qué le pasa a mi familia?, donde fueron Regina Rueda Torres y Porfirio Reiner Springer.
Eva Cedeño y Julián Gil también fueron compañeros en dos ocasiones. Primero en la primera temporada de Por Amar Sin Ley, donde fueron Leticia Jara y Carlos Ibarra, para después convertirse en Regina Rueda Torres y Carlos Iturbide en ¿Qué le pasa a mi familia? Elena Rojo y César Évora han trabajado juntos en tres ocasiones. Son de esas parejas que hacen perfecta mancuerna, que gustan como actúan a los televidentes. La primera vez, Gente Bien, donde fueron Rebeca Balmori de Dumas y Jaime Dumas, fueron pareja. Después fueron Luciana Hernández de Duval y el padre Juan de la Cruz Velarde, en la afamada historia de El Privilegio de Amar. Por último fueron Damiana Guillén, o también conocida como Juliana Guillén, y Federico Rivero en Abrázame Muy Fuerte. Rogelio Guerra y Lucero también han sido compañeros de elenco en dos ocasiones. La primera en Los Parientes Pobres, donde fueron Ramiro Santos y Margarita Santos, padre e hija. Y después fueron Gonzalo Elizalde Linares, así como el villano Artemio Bravo y Rebeca Sánchez Frutos, mejor conocida como Bárbara Greco de Elizalde, alias La Llena, en Mañanas para Siempre. Adamari López y Ludvika Paleta han trabajado juntas en dos ocasiones. Primero fueron Ofelia Villada, Rubalcaba y Jimena de la O en Amigas y Rivales. Después se volverían a encontrar en la primera etapa de Mujer de Madera, donde fueron Lucrecia Luz Santibáñez Villalpando y Aida Santibáñez. Jorge Salinas y Adela Noriega trabajaron juntos en más de una ocasión. Primero fueron María Isabel Sánchez y Rubén Álvarez en María Isabel. Después fueron Virginia Alfaro del Sur y el doctor José Guadalupe Cruz en La Esposa Virgen. Aquí fueron pareja protagónica. Y finalmente fueron Sofía Elizondo Acevedo y Oscar Reyes en Fuego en la Sangre. Otto Sirgo y Mónica Sánchez tuvieron la fortuna de participar en dos versiones de la misma historia. Lazos de Amor, donde fueron Eduardo Rivas y Diana. Y después fueron Rodrigo Casasola y Viridiana Betancourt en el remake Tres Veces Ana. Fabián Robles y Arlette Terán también han trabajado juntos en dos ocasiones. La primera en Primer Amor a Mil por Hora, donde fueron Santiago García La Iguana y Priscila Luna Guerra. La segunda vez que compartieron créditos fue Mañanas para Siempre, donde fueron Vladimir Piñeiro y Priscila Alvear de Elizalde. Ya para terminar, solo mencionaré el caso de dos actrices que actuaron en más de una versión de la misma historia. Beatriz Aguirre, en la telenovela Dulce Desafío y en la telenovela Locura de Amor, es la abuela de la protagonista y conserva el mismo nombre, Doña Esther Sandoval. Cecilia Gabriela ha aparecido en tres adaptaciones de la misma historia.
Vivir un poco, donde su personaje fue Sara. La Madrastra, el 2005, donde fue Daniela Márquez de Rivero. Y La Madrastra, el 2022, donde su personaje fue el mismo que el antecesor, pero ahora bajo el nombre de Emilia Cetina de Rivas. En conclusión, dentro de los melodramas caseros hay actores que juegan tan perfecta mancuerna, razón por la cual vuelven a trabajar juntos en más de una historia. En muchos casos los productores ya conservan buena relación con los mismos, por lo tanto los vuelven a llamar para ofrecerles papeles en su siguiente proyecto. Incluso se ha sabido de casos de protagonistas que se conocen en cierto proyecto, donde la relación salta de la pantalla a la vida real. Sería el caso de Livia Brito y José Ron, quienes se conocieron mientras grababan Muchacha Italiana Viene a Casarse. Desafortunadamente la relación no prosperó, pero no por ello dejaron de ser buenos amigos. Esto tampoco fue impedimento para que volvieran a trabajar juntos en La Desalmada. Y bueno, este recorrido lo quise hacer solo con fines de entretenimiento, al mostrarles lo curioso que es ver a nuestros histriones favoritos trabajar juntos en más de una ocasión. Si ahí saben de otro par de actores que han trabajado juntos en uno de estos seriales televisivos y se me haya pasado en este listado, les pido de favor que los dejen en los comentarios. Por su atención, muchas gracias.